Hola, bienvenidos a un nuevo video para Investigando el Mundo. Hoy se juntaron los astros y han hecho que los creadores del canal graben juntos. Esto solo pasa una vez cada siglo, así que preséntate. Hola gente, aquí estamos de nuevo juntos para grabar un video supremamente especial. Esperamos que sea de su agrado, así que let's go. Empecemos con el video. El Día del Trabajo es una fecha histórica importante en la mayoría de los países a nivel mundial. Esta es conmemorada una vez cada año. En esta festividad se quiere reivindicar los derechos de los trabajadores y los esfuerzos de este. En Colombia se celebra el 1 de mayo. Empecemos con el origen. El 1 de mayo de 1886, cuando numerosos trabajadores iniciaron una huelga en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, la revuelta estuvo motivada por las precarias condiciones laborales existentes para la época. Por ejemplo, en aquel entonces la jornada laboral podía llegar hasta las 18 horas diarias. Los salarios eran sumamente bajos y las penalizaciones a los empleadores en caso de cometer algún maltrato hacia un trabajador era sumamente insignificante. Muchos de los jefes te podían agredir física y psicológicamente. Como consecuencia de estas situaciones, muchos de los trabajadores empezaron a hacer huelga y, con el pasar de los días, la huelga tuvo un alcance cada vez más grande, llegando a reunir miles de personas en las calles, quienes fueron reprimidos por la policía constantemente. En uno de los enfrentamientos, los funcionarios de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. O sea, diferente época, mismo caso en la actualidad en Colombia y en todos los países latinoamericanos. En consecuencia, muchos de los trabajadores murieron, mientras que otros tantos resultaron heridos. Al mismo tiempo, un policía falleció, y esto da como resultado la detención de varios manifestantes, quienes fueron condenados a durísimas penas y castigos, incluyendo la pena de muerte. A raíz de los hechos ocurridos en Chicago, los movimientos obreros se solidarizaron alrededor del mundo, ejerciendo presión contra los empleadores y los gobernadores para esa época, para así adoptar políticas laborales que ofrecieran mejores condiciones a los trabajadores. De esta forma, se lograron algunas conquistas para que las actividades en el trabajo fuesen menos duras. Por ejemplo, se redujo la jornada laboral, y muchos países la llevaron a 8 horas diarias. También se mejoraron los salarios, según el oficio o profesión ejercida por este. Con el pasar de las décadas, se adoptaron diferentes políticas laborales. A nivel mundial, tuvieron que ver con la afiliación de la seguridad social, el derecho a la jubilación, el derecho a asociarse en sindicatos y los permisos por maternidad. Motivados a esto y a lo que pasó en la historia, las organizaciones obreras suelen rendir homenaje a los mártires de Chicago, quienes entregaron su vida o pagaron con condena para conseguir las mejores condiciones en los lugares de trabajo. Segunda parte, conmemoración en Colombia. El Día de los Trabajadores en Colombia se celebra desde 1914, cuando la Unión Obrera de Colombia realizó una convocatoria en Bogotá. Inicialmente se le llamó la Fiesta del Obrerismo en Colombia. En la actualidad, las centrales obreras son las encargadas de organizar eventos culturales y marchas pacíficas hacia puntos estratégicos en las diferentes ciudades del país para exigir sus derechos. Dichos sindicatos marchan por la situación laboral del país, por el alto índice de desempleo, por los trabajos mal remunerados frente a los altos costos de vida, asimismo por el derecho a la vida, educación, salud, igualdad de derecho y primordialmente a la defensa del trabajo. Con el transcurrir del tiempo, las luchas de los trabajadores en el mundo han aumentado, encaminándose por la defensa de los derechos fundamentales, a exigir mejores condiciones de vida y de trabajo, al alcance de cambios de trascendencia en lo político, social, cultural y económico, que incidan en la constitución de otro mundo posible. Y bueno gente, esperamos que les haya gustado muchísimo el video. No olvides darle manito arriba, darle al botoncito rojo para suscribirse y darle a la campanita para que te notifique cada que subamos un nuevo video. Un fuerte abrazo y bye bye. Bye.